Buenos días, bienvenidos a una nueva retransmisión aquí en Drax Televisión de la Liga Nacional de Fútbol Americano en el partidazo de la jornada que enfrentará al Lidertel Badalona Drax con las Rozas Black Demons, los dos mejores equipos esta temporada en la competición y el actual campeón de la Liga contra el actual subcampeón. La última final disputada no fue en 2020, fue en 2019 en Murcia, ganaron Badalona Drax. Y ante unos Black Demons que precisamente esta temporada han roto una racha de victorias de 47 consecutivas en competición nacional. Y unos Lidertel Drax que vienen con las ganas de revancha de esa derrota en la primera vuelta sufrida en Las Rozas. Hoy tenemos aquí con nosotros la compañía de Paco Virulés. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. De Capologist. Correcto, un poquito de fútbol nacional para esta mañana de domingo y un partido que yo creo que no hay ninguno mejor en el panorama español actualmente, así que seguro que vamos a disfrutar mucho. Pues tenemos ya el inicio, el kickoff inicial con la patada de Jordi Brugnani por parte de Badalona Drax, el partido que se inicia. Tenemos para retorno a Pablo de Diego, número 22, buen placaje por parte de Javi Fernández, evitando el regreso del jugador roceño. Y comenzará el ataque, era Pablo de Diego, número 22, el que intentaba el retorno. Comenzará el ataque de Black Demons en esta primera posesión del partido. Y tenemos la defensa titular de los Badalona Drax. Como podemos ver, tenemos a Mike Taylor, Felipe Archilla, Pep Tricas como el frente defensivo, con Alex Posito, César Brugnani y Nico Supa como linebackers, y en las defensive backs a Jordi Brugnani, Paul Cunillera, Eudal Sabaté, Mar Piña y Lucas Macero. Los han frenado muy bien porque están en la yarda 13, su propia yarda 13. Gran posición para comenzar. Si yo fuera defensa, me gustaría comenzar más o menos por ahí, ¿eh? Porque sí, los tienen bien arrinconados y a ver cómo puede salir de ahí el equipo madrileño. Buen placaje por parte de Nico Supa en el intento de carrera del número 7 de Black Demons, de Daniel Romero. Vemos que está David de Diego como quarterback titular, no está Chris Merchan. Evidentemente, ambos equipos están ya clasificados para semifinales. Es más el honor lo que se juegan hoy. Recordemos que las semifinales se disputarán de aquí 15 días. Enfrentará a Las Rozas Black Demons con Mallorca Bultos y a Badalona Drax con Osos Rivas. Por lo tanto, hoy vemos que Sebas López, el head coach de Las Rozas, pues reserva a su principal estrella, como es Chris Merchan. De Diego, que completa con Matías Castaño, consiguiendo un par de yardas. Buenas jugadas defensivas en este inicio de partido. Hemos de comentar también las bajas que tiene, por lo que parece, ya para lo que queda de temporada de Black Demons, bajas importantes como son la de Darius Jones, la de Darius Robinson, jugador procedente de Clemson, el DB, y también William Lloyd, linebacker. Son dos piezas importantes en la defensa durante esta temporada. Han fichado por Warcraft Panthers de la ALF y pues adiós a la temporada. Y escondiendo ahí un poco las cartas, ¿no? También teniendo en cuenta lo que se viene por delante, entre esas bajas y el cambio en la posición de quarterback, escondiendo un poco las cartas. Atención, a quien sí tienen es a este número 17 peligrosísimo, un receptor, David Girón, que ya demostró su calidad el año pasado en las filas de Osos y que este año ha fichado por Black Demons. A pesar de las bajas, siguen teniendo un equipazo, ¿eh? También vimos a Mavin Sanders, el número 89, el tight end, jugador con experiencia en los Seminoles de Florida State. Casi, ni más ni menos. Casi nada. Y a David Girón, número 17, que ahora ha sido el que ha cogido el balón. Le hemos visto en el calentamiento haciendo cosas importantes, ¿eh? Así que hay que estar pendiente. Ha conseguido el primer down, además en una situación complicada para Black Demons. Han avanzado yardas, formación triples a la derecha, con Matías Castaño solo a la izquierda. El pase para Sanders, placado por la defensa. Llegó Pep Tricas, ayudado por Jordi Brugnani y Eudal Sabaté. Muy enchufada la defensa de momento, ¿eh? De Badalona Drax, excepto ese pase que ha completado David Girón. No están cayendo en las trampas que les está proponiendo el equipo madrileño, que intenta mucho el engaño de ir a por la carrera y finalmente intentan el pase. Y no, solo una vez lo han conseguido por ahora.
El quarterback David de Diego, jugador del 20 años, jugador muy joven, que le puede servir de mucha experiencia este partido ante Badalona Drax. Busca el pase, completa con Matías Castaño, consiguiendo el primer down. Nuevamente este pase de 10 yardas, llegando hasta la yarda 31 aproximadamente. Gran pase, muy rápidamente ejecutado. Y otro primer down, ¿eh? Les ha costado arrancar, pero empiezan a mover cadenas. El equipo de Las Rozas, que como hemos dicho, pese a las bajas, sigue teniendo una plantilla de gran calidad y por lo tanto, seguro que nos va a dar un gran partido. Pues primero y 10, yarda 36. El balón ahora en carrera, placado por César Bruñani, número 24. El intento de carrera era por parte del jugador Ignacio Huesa. Vemos gente poco habitual en las filas de Black Demons. Vemos que no está tampoco Marcos de la Mata, el corredor titular de la formación de Sebas López. Tampoco está Javi Carrasco en el equipo de Black Demons. Y vemos ahora la trips, pero en el lado izquierdo. Buscará... No, se va a correr, es Mike Taylor quien consigue placar. Muy bien placado. A David de Diego. Mike Taylor, recordemos, jugador de 24 años, 1,89, 120 kilos. Y formado en los Joyas de Georgetown. Y ojo a la situación ahora, ¿eh? Tercer down, unas 6 yardas todavía por delante. Es un momento clave para la defensa de Badalona. Drax, si es capaz de pararlos ahora. Pues tercero y 6 yardas aproximadas. Más o menos, misma formación con triples a la izquierda. Ahí de Diego, lanza el pase y completamente solo encuentra a Mavin Sanders. Muy buena lectura, ¿eh? Porque parecía que iba a correr el propio quarterback y finalmente se frenó y pudo completar. Ha sabido escapar del blitz que ha planteado Liberty el Badalona Drax. Y el pase ha sido muy bueno, la verdad. Sí, Mavin Sanders además un jugador muy alto, 1,98 m, 116 kilos, muy corpulento. Nacido en las Bahamas. Y como hemos dicho, no es mal sitio. No, no es mal sitio para vivir. Y jugó, pues como hemos dicho, en los Seminoles de Florida State y también en los Jayhawks de Kansas. Incluso estuvo en un par de tryouts de equipos de la NFL como Cleveland Browns y Tampa Bay Buccaneers. El pase ahora incompleto. Hay un pañuelo. Hay un pañuelo sobre el terreno de juego. Se quejaba Mark Piña, el defensa. Veremos si el pañuelo es en contra de la ofensiva. Veremos lo que decreta el quinteto arbitral. Parece ser que sí, que es un bloqueo contra la ofensiva. Un pass interference, quizás. Es un pass interference del ataque. Pues sí, ha sido son 15 yardas de penalización, será primero y 25 y se retrasan hasta la yarda 41. Pues quizá justo en el mejor momento, ¿no? De los Black Demons, justo cuando habían avanzado con ese pase a su tight end, ahora retrasan 15 yardas, que es una posición un pelín más complicada, sobre todo teniendo que avanzar 25. Así es. Ahí de Diego, completa con Matías Castaño, que se lleva un buen golpe por parte de César Bruñani y aún así atrapa el balón. Pasamos a la ofensiva de Black Demons, que hoy cuenta con la ofensiva. Estamos viendo la defensa, sí. Hemos tenido aquí un pequeño problema. Lo dejamos para la siguiente jugada. Nos centramos ahora en este segundo y 13. Segundo y 13 para el equipo de Sebas López.
Mantienen la misma formación, ¿eh? Con cuatro receptores, Sí. suelen poner tres a un lado. Y en el lado más corto, ¿no? Más estrecho, es donde ponen el triples. Ahora es una screen. Placado por Paul Cunillera. Se enganchan ahí, se están enganchando. Dos jugadores eran Jordi Bruñani y el número 82, creo. Y la screen que no les ha ido mal por parte de Daniel Romero. Han avanzado unas 8 yardas, será tercero y 6. Y ahora sí que la misma de antes, la misma situación de antes, tercera y 6, avanzando rápido, no demasiado rápido, pero seguros. Aquí tenemos los Black Demons. A Carlos Carrasco, Brian Velázquez, Manuel Lotzin, Jesús Fernández y Dooms, el jugador francés, como la línea ofensiva, Mamadou Doumbouya. Y luego seguimos, tenemos a David de Diego, David Girón, Mavin Sanders, Ignacio Huesa, Matías Castaño y el otro jugador que nos queda, luego lo repasaremos. Atención por el pase, muy largo, a punto ha estado de completarlo David Girón. Tiene planta, ¿eh? El quarterback de Diego. Es cuarto down. Y veremos ahora lo que nos tiene preparado el ataque de Black Demons, si se la van a jugar o van a hacer un field goal. Sí, como decías, su quarterback tiene muy buena planta y da mucha sensación de tranquilidad. No sí. sé si lo está realmente, pero está muy bien plantado. Eso es otra cosa también, ¿eh? Porque sí que ha ido teniendo minutos esta temporada, lo hemos visto en algunos partidos, pero claro, jugar de inicio es diferente. Ahora vemos el trips. Se la van a jugar, derecho, ¿eh? Sí. De Diego, oh, buena. Buen bloqueo del pase por parte de Pec Tricas, número 36, y primer down para el equipo de Badalona. Que bueno, no lo han hecho mal en este inicio, han podido avanzar yardas Black Demons, pero ha dado una sensación de seguridad y sobre todo de estar enchufados en el partido. Sí, un primer drive de tanteo en el que Black Demons ha ido jugando jugadas cortas, seguras, intentando avanzar poco a poco, pero esa penalización, yo creo que ese primero y 25 les ha penalizado bastante porque estaban prácticamente ya en red zone y no han podido llegar hasta el final. Se la han jugado en esa cuarta, que al final ha sido quizá la peor jugada de todo el drive, pero también muy bien la defensa de Badalona Drax, que han conseguido bloquear ese pase y ahora empezarán atacando. Pues en su propia yarda 20. Y atención, porque ¡wow! estaba en la posición de cuerva que estaba Nico Lester. Ha hecho un engaño de carrera con Javi Fernández y se ha quedado con el balón, engañando a la defensa y consiguiendo un primer down, 10 yardas en esta primera carrera. Vamos con la ofensiva de Badalona Drax. Tenemos en la línea a Xavi Guillorme, a Zeke Pizarro, Óscar Olivenza, Ian Palmón y Kim Jaén. Y en el backfield a Nico Lester como quarterback, Edu Molina, Raúl Cernuda, Edu Morlans, Darío Dobrovleski y Javi Fernández. Sirve pues para eso también este partido, para probar cosas. Óscar Calatayud, como estamos viendo, con Nico Lester como quarterback. Vemos a Raúl Cernuda y a Dobrovleski en la izquierda. Y a Edu Morlans en la derecha. El balón es para Edu Molina, número 43. Buenos movimientos de este jugador, muy difícil de tirar, con muy buen tren inferior. Ha conseguido 3 yardas. Pasamos a segunda y 7. Mucha carrera para comenzar, mucho juego terrestre y a ver si es la tónica. Bueno, Nico tampoco es que sea quarterback, entonces pues... Bueno, pero a ver con qué nos sorprende, ¿no? A lo mejor, ya que hoy es un día de sorpresas y de... y de cosas probaturas, nuevas, ¿no? Sí. Y además ver el quarterback con los dos guantes también es... es extraño. Segunda y 6, el balón se lo queda Nico Lester, va por el centro de la defensa y veremos si llega hasta primer down. Sí. Sí, con la ayuda de Ian Palmón, que ayudó un poco a Nico en conseguir este primer down. Estamos ya en la yarda 44. Y da sensación de que sí, efectivamente va a ser prácticamente, no sé si este drive o todo el partido, una doble amenaza, o Nico Lester o su running back va a correr,
La duda para la defensa de Black Demons es quién de los dos lo va a hacer. Y a partir de ahí están consiguiendo muchas yardas los Drax. Y supongo también que intentarán que se cierre la defensa para después poder empezar a buscar algún pase. Ahora sale por el exterior Nico, pide los bloqueos. Y se salió, ganó 4 yardas, más o menos, ya situados en territorio de Black Demons, yarda 42 del Avanzando campo muy rival. rápido, ¿eh? Sí. Ha ido avanzando mínimo 3-4 yardas en cada jugada. Y sorprende este inicio de la ofensiva. No sabemos si tiene algún problema Sergi Gonzalo. Vemos que está al lado de Óscar Calatayud, preparado para salir en cualquier momento. Ahora vemos dobles a la derecha con Morlans y Dobroleski. Raúl Cernuda a la izquierda. La vuelve a quedar Nico, pide los bloqueos. Finalmente no se atreve a seguir por el exterior, se mete por el centro y pierde. Ahora sí que pierde 2 yardas en esta jugada. Pasaremos a tercera y 7 por avanzar. Ahora sí que sale Sergi Gonzalo. Mira, justo te iba a decir que me daba la sensación de que ya les habían leído Sí, el ¿no? ataque, ya lo Las tienen cogida optativas. la matrícula. Bueno, pero tener esta variedad, pues Sí. también es complicado para la defensa. También darle un poco de descanso porque ha sido protagonista en casi todas las carreras, Nico Lester. Sobre todo para salir de su propio campo ha sido muy útil y ahora que ya están en campo contrario casi, a ver si pueden hacer daño. Vemos la motion de Javi Fernández. El balón para Edu Molina. Atención porque encuentra el hueco, consigue el primer down. Llega hasta la 30, hasta la 30 y hasta la 27. Alrededor de la 30 y mira, justamente ha entrado el quarterback titular, igualmente Y han la carrera más corrido, larga. efectivamente. La defensa quizá esperaba un pase y tampoco ha sido esta la ocasión y han conseguido pues prácticamente más de 20 yardas. Buenos huecos abiertos en la línea ofensiva de Badalona Drax. Primer down, moviendo cadenas también con relativa facilidad. Ahora busca el pase, primer pase del partido, completa. Buenas manos las de Borja Vilanova, número 83, porque tenía muy encima el defensivo. Se ha quedado a 2 yardas del primer down, será segundo y dos. Moviendo las cadenas con mucha facilidad ahora los Drax. Muy fluido el ataque. Y a ver si siguen confiando en la carrera o si empiezan a pasar más. Busca nuevo el pase, le entra mucha presión. Ha sido sack por parte del número 91 de las Rozas Black Demons, que es Condés. Javier Condés, así es. Javier Condés consigue cambio de cuarto ya. Va rápido el partido de hoy. La verdad es que sí, no se ha parado mucho. No ha habido pases incompletos. Efectivamente, mucha carrera, mucho pase completado, por lo tanto el reloj sigue corriendo. Y ahí que sufrió la presión, el ataque de Drax no pudo contenerlo, también quizá esperó demasiado a lanzar el pase, él finalmente sufrió el sack, el primer retroceso prácticamente del partido para el ataque del equipo hoy local. Pasamos a ver la defensa de Black Demons, que forma con Diego Varela, Darío Hernández, Santiago Yuste como líneas defensivos, con Daniel Romero, Javier Condés y Alejandro Alonso como linebackers, y en los defensive backs los forman Alejandro Massó, Pablo de Diego, Daniel Sanz, Hugo Mínguez y Félix Velasco. Es tercero y 12. Importante esta jugada. Primera jugada del segundo cuarto. Atención porque encuentra en el centro y no ha podido hacerse con el balón Borja Vilanova. Vemos también que Nico, no, se ha vuelto a poner los guantes, se los había sacado, pero veo que se los vuelve a poner. Y a ver ahora qué plantea con este cuarta. Veremos ahora, porque es un cuarto y 12 complicado
Pasa que están en una situación que no es un field goal muy difícil y un pan que no puede servir de mucho tampoco. A no ser que tengas un especialista que te la deje. Sí, para intentar un field goal demasiado lejano, van a intentar una jugada, intentar avanzar. O sea que. Vemos la motion de Jordi Rua situando triples a la izquierda. Hacia él va el pase. ¡Ay! Se le cayó de las manos. Es pase incompleto. Y hasta aquí la primera ofensiva de Badalona Drax. Fue un pase que quizás se quedó demasiado bajo. Y finalmente, prácticamente yo creo que era imposible de recepcionar tal y como estaba colocado el wide receiver. Y va a ser una posición bastante ventajosa ahora para Black Demons, que está, si bien es cierto, en su propio campo. Está en torno a la yarda 30, así que no va a tener demasiado agobio por estar muy cerca de su zona de anotación. Así que podrá atacar con más tranquilidad en los primeros downs. Vemos ya aquí las discrepancias habituales en el dúo Pimpinela con Óscar Calatayud y Sergi Gonzalo. Es primero y 10, yarda 29. Sigue con De Diego de titular, de quarterback, y la jugada. El intento de carrera ha conseguido una yarda, creo. El corredor Daniel Romero. Un par de yardas ha conseguido. Se duran en la yarda 31. Y un primer cuarto que ha sido de los más rápidos que hemos visto esta temporada, la verdad. Es lo que hemos dicho también, mucho juego de carrera, como el de ahora. Sigue insistiendo con Romero por el centro de la defensa. La verdad es que en el partido de vuelta, una de las claves fue la línea ofensiva de Black Demons, que se impuso a la defensiva de Drax. Y bueno, lo hemos visto en estas dos jugadas. Han conseguido abrir hueco para que corra. Y cómo no, tenemos... Ahora no. Vamos a centrarnos en el partido. Después, después vamos con la sorpresa de cada partido, con la oferta de cada partido de nuestro patrocinador principal, Lidertel. Vamos a este importante tercero y 3. Siguen con el juego de carrera. A ver si llegan. Veremos si llega o no. Da la impresión de que sí. Sí, ¿no? Por la situación de los árbitros, da la sensación de que sí. A mí no me lo había parecido por la jugada, pero... La jugada ha sido un poco accidentada, ¿no? Porque el snap no ha sido bueno, ha tenido que saltar el quarterback a por ella. Luego se bueno. Chocó con un línea. Pero sí, lo ha conseguido. Y ahora sí, vamos a la publicidad. La oferta de esta semana, aquí la tenemos. 3 meses gratis, Lidertel. Solo con hacerse... con la oferta de Lidertel, diciendo que somos, que sois seguidores de Badalona Drax, tenéis fibra 300 megabits por segundo, una línea de móvil ilimitada y otra línea de móvil con 200 minutos y 4 gigas. La repetiremos más tarde por si no ha quedado clara. Vemos otra jugada interior. Apostando claramente por la carrera ahora. Y ahora no han conseguido avanzar tanto como antes, pero... siguen moviendo las cadenas poco a poco. Ahora vemos que están hablando David Girón con su quarterback, porque estaba pensando, digo, no lo hemos visto todavía, más que en esa primera jugada que hizo primer down. Y ha puesto por un pase precisamente hacia él. Sabes que cuando hablan receptor y quarterback significa que han visto algo. Y que probablemente el próximo balón vaya para él, ¿no? Sí. Habrá que estar pendiente. Segunda y 8. Yarda 42 del campo de Black Demons. Vemos el blitz de César Brugnani. Y justo casi llega a hacer el sack. Se ha ido muy bien, pero no ha conseguido irse de Alex González Posito, consiguiendo el sack. Esta vez sí, se fue muy bien. Quizá tenía que haberla soltado, aquí, ¿no? Aquí vemos la repetición. Se fue muy bien. Del blitz. El número 17 sí, quizás estaba abierto, pero no se atrevió. Si no lo veía claro, tampoco se iba a jugar una intercepción. Lo que se ha perdido son muchas yardas, fíjate, ¿eh? Estábamos en la yarda 42 y ahora se van a la 30, sí. Han perdido 12 Mira, yardas. Fíjate, en esta jugada se ha visto claramente que es el quarterback teóricamente suplente. Y que si lanza una intercepción, mina bastante su confianza y no quiere cometer errores innecesarios hoy. Quiere ganarse la confianza de su entrenador. Y bueno...
Le ha costado un sack perder yardas, pero por lo menos siguen con la pelota. Tenemos a De Diego buscando el pase por el centro, interceptado por Paul Cunillera. Se ha visto muy claramente la intercepción y se lleva un buen golpe por parte del número 50, pero el balón lo tiene en su poder. Intercepción por parte de Badalona Ras, que recupera la posesión del balón. Y esto, pues mira, lo estábamos hablando antes de que no quería cometer errores innecesarios. Se ha visto muy lejos del primer down, ha querido lanzar un pase profundo, prácticamente el primero del partido. Y ha supuesto una intercepción, además muy clara, porque el balón pasaba muy lejos del receptor. Aprovechamos y hacemos un poco de publicidad de tu podcast, ¿no? También, de Capology. Sí, como quieras, sí. No, siempre es buen momento. Quien no ha escuchado, la verdad es que cuenta ahí con grandes joyas del fútbol americano como Rafa Cervera, como Juan Jiménez. Auténticos mitos. Gente que también se ha curtido en campos como este y que ahora los tengo... Tienen un poco de experiencia, ¿no? Algo he oído. algo saben. Pues primero y 10, yarda 35, el balón para Javi Fernández. No, perdón. Me he comido yo el engaño pensando que la llevaba número 43. Javi, la Edu Molina era el corredor. Consiguió unas 3 yardas. 3, 4 yardas. Y también permíteme, Cristian, algo un poco manido por parte de los comentaristas. Hacía un poco de viento, ha parado, que también es importante. Sí, porque hacía mucho viento cuando hemos llegado aquí. Y ahora parece, por lo que veo, que ha parado y por lo tanto no va a afectar al vuelo del balón. Estamos viendo un partido con mucho juego terrestre, más del habitual por parte de los dos equipos. Y ahora es Nicole Lester en posiciones de cuerva quien consigue el primer down. Atención, porque puede llegar hasta touchdown. Y sí. Touchdown, primer touchdown del partido. Nicole Lester abre el marcador con esta jugada de 32 yardas que sitúa el 6-0 favorable al Lidertel Badalona Drax en este partido que les enfrenta a las Rozas Black Demon. Es lo que llevaban buscando todo el primer cuarto, esa formación con Nicole Lester como quarterback. Buscaba jugadas como esta y ahora sí han sorprendido a la defensa madrileña para una carrera por el exterior preciosa y conseguir la primera anotación del partido, que llega en el segundo cuarto, pero que igualmente es bienvenida. Pues primeros puntos que vemos en este partido. Quizás también a la defensa de Black Demon les ha sorprendido este inicio de partido, que no contaban con Nicole Lester como corredor, con esta variedad en el juego de carrera, ¿no?, que ofrece. Y que habíamos dicho que después de utilizar la jugada varias veces les habían cogido la matrícula cuando ahora hay una falta, si no me equivoco. Sí, ha sido una falsa salida por parte del ataque en el intento de extra point. Y como decíamos, le habían cogido ya la matrícula después de utilizarla en varias ocasiones, pero no sé si no han podido prever que volviera a salir Nicole Lester o no han podido cambiar a tiempo, y ahí sí que ha entrado pues con mucha facilidad. Pues 5 yardas atrás se van en este extra point. Vemos a Jordi Brugnani preparado para el chut y a Sergi Gonzalo como holder. El chut muy bajo, ha sido gol, pero no ha sido extra point. Me da la sensación de que ha tocado a alguien. Sí, pero de todas maneras salió ya muy bajo el chut. Pues 6-0, segundo cuarto. Un partido que está yendo muy rápido, la verdad, ¿eh? Llevamos 24 minutos y estaremos en el ecuador del segundo cuarto ya. Vamos en tiempo real prácticamente. Aquí lo vemos, por si antes no ha quedado muy claro. 3 meses gratis de oferta exclusiva para aficionados y socios de Badalona Drax con Lidertel. Fibra 300 megabits por segundo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Una línea móvil con llamadas ilimitadas y gigas ilimitados. Y una segunda línea móvil con 200 minutos y 4 gigas. Esto para todo lo que se apunte a esta oferta de Lidertel Badalona Drax. También está el hecho de que el partido pues no se juega en nada, ¿no? Pero la rivalidad entre estos dos equipos está latente en estos últimos años y puede servir de moral para unos y o sea, para que gane de cara sobre todo a las semifinales. Y que apuesto a que en Badalona Drax no gustó esa derrota en la primera vuelta, entonces... Te digo una cosa, era necesaria, también. Era necesaria porque así espabilaban un poco. Sí, siempre llevar rachas de victorias, cuidado. Sí. Se le cayó a David Girón
Atención, porque se está complicando la vida y mucho. Uy, porque lo han placado en la yarda 2. Casi, ¿eh? A punto de hasta de provocar un safety, ¿no? Por sus ansias de intentar salir de ahí, sí. El instinto de supervivencia. Y me da a mí que vemos ahí en la banda cambiado a David Saunders. Ya no lo vemos en el terreno de juego, el número 89, el que hemos comentado. Sí. Más que nada porque me parece que el chándal que lleva es el de Seminoles, ¿no? De Florida State. Sí, sí. Y no sé si ha tenido algún problema físico o también se prefiere reservar de cara a los playoffs, que recordemos se disputarán de aquí 2 semanas. Aquí viviremos el partido entre Badalona Drax y Osos, otro equipo histórico que está realizando una magnífica temporada y que precisamente ayer ganó a Murcia Cobras por 56-27, consiguiendo su sexta victoria de la temporada. Vamos a ver ahora, situación peligrosa para Black Demons. Busca el pase. Pues bien placado, no ha conseguido apenas ganancia. Creo que era el dorsal número 10, me queda un poco lejos, pero creo que ha sido Jesús Pérez el que ha completado este pase. ¿O era David Girón? Ahora no sé. Girón se le ve bien por las botas y los calcetines, sí. ¿No? Es el único que lleva botas y calcetines rojos. Quizás por su pasado en Osos. Prácticamente no han avanzado nada, siguen en segunda y 10. Así que, de nuevo, lo mismo de antes. Situación muy complicada. De Diego, con el balón en su poder, busca otra vez el pase muy bajo, sí que consiguió completarlo. Atención, cuidado, porque aquí puede llevarse una falta. Recordemos que no es como la NFL, que puedes caer y no te toquen, te puedes aquí llegar a levantar y seguir corriendo. Aquí, si te caes al suelo, ya se da la jugada por terminada. Y han conseguido avanzar. Cuatro yarditas, ¿no? Sí. Quizás están en tercero y 6. Las dos veces con el mismo pase rápido a la parte derecha. Pase de seguridad, ¿no? Sí, pero es un pase que si no va muy bien y le hace perder la posición al receptor, pues es complicado que gane yardas. Vamos a ver por qué optan ahora, porque tercera y 6 tampoco es fácil. Motion, el balón es para David Girón, que buscará a la Rivers. Buenos bloqueos y sobre todo excelente trabajo de la defensa. Placando a Girón, Pablo Araya, un feliz regreso al equipo de Badalona. Precisamente llegó hace 2 días de Estados Unidos, de jugar la temporada ahí en high school, y ha llegado justo a tiempo para disputar este partido. Lo vemos aquí, el número 4 de Badalona Drax. Tendrá todavía un poco de jet lag. Sí, pero se le habrá ido en el primer cascazo. Vemos tiempo muerto pedido por Black Demons. Y I thought a bro nigga said something. Talking shit, but they still ain't saying nothing. We gon' trap this bitch out till the feds come. Run it up. Huh? What she say? I thought a pussy hoe said something. How it go when I'm talking, you listen. Jealous. Cut her off cause she spoke on the business. Go. Hundreds and fifties. Can't swap a dime for a penny. You know that's a stupid decision. Yep. Head first with it. I shot a shot at my nigga, bitch. Really didn't think before I did it. Nope. Make it make sense. Please. Luckily, I was on point with the last hoe. Kept my receipts. Why? Warrants are good. Make sure I got her for a refund when I gave her back to the streets. Go. Forever I rip, put the set on the chain. I'm thugging, you already know how I count. Yeah, you got money, but nigga. Ganas de poneros en forma, ¿eh? Ya sabéis, act time. Sobre todo. Y con un gran profesional al mando, como es nuestro número uno, Alex Posito, que os pondrá en forma enseguida. Vemos aquí ya a Pablo Araya y a Jordi Bruñani preparados para el retorno. Un pan complicado también, porque un mal snap puede, que está siendo mucho la tónica, ¿eh? Sí. No están teniendo unos buenos snaps. Mira, y ahora tampoco lo es. A punto de ser bloqueado. Pero muy lo ha sacado alto. Bien, ¿eh? Lo ha sacado bien. Atentos, Jordi Bruñani con el retorno. Vemos. Uy, muy bien, gran movimiento de Joe, buscará a la derecha ahora. Está ahí, hay pañuelo. Veremos porque
¿Han visto la penalización? Estaban enganchados Nico Supa, el número 55, con Alejandro Alonso, justo cuando nos habían indicado que quedan 4 minutos y medio para llegar al descanso. Veremos qué penalización decretan los árbitros. Y hemos visto cómo ha sacado muy bien el pan de donde prácticamente no había, ¿eh? Porque el snap no ha sido bueno, ha tenido que ejecutar muy rápido el jugador de Black Demons y ha sacado... El chute ha sido muy alto, dando tiempo a que llegara también todo el ataque a buscar el placaje. Ha sido tripping. Ha sido tripping en contra de Black Demon. Son 15 yardas de penalización. Y esto convierte un retorno que no había sido muy bueno en un gran retorno, porque lo sitúa prácticamente en la red zone, ¿no? Sí, sí, es yarda 21. ¿Sí? Pues a una yarda de la red zone. Otra gran situación de campo para los Drags para intentar... Sí, tiene que también empezar a gestionar el tiempo. Exacto. Intentar acabar el tiempo, pero acabar anotando. E irse con 2 anotaciones al descanso. Recordemos que la primera posesión de la segunda parte será para Drax. Con lo cual es muy importante anotar ahora y que Black Demons no les quede apenas tiempo. Vemos ahora a Sergi Gonzalo como quarterback. Busca el pase a Guillem García, que regresa al campo después de unos partidos que se ha perdido por lesión. Pieza clave también en el ataque en los últimos años de Drax. Conseguido 5 o 6 yardas en esta jugada. Pase a la derecha rápido, muy efectivo. Vemos dobles, formación dobles con Edu Molina como único corredor en el backfield. Hacia él va el balón lanzado por Sergi Gonzalo. Se salió fuera del terreno de juego, pero veremos. No ha conseguido primer down, se ha quedado a 1 yarda. Es tercero. Estoy pensando, no sé si le hemos visto a Nico Lester lanzar algún pase. No, ¿verdad? Hoy no, seguro que no. Todas las jugadas que ha participado como cuerva que ha sido optativas. Handoff sí que ha dado un par, pero no ha lanzado. Tendría ganas de verle lanzar, ¿eh? A ver qué tal puede ser, porque... Como antes, ¿no? Como doble amenaza, podría ser bastante interesante. Vemos el motion de Rúa situando triples a la izquierda. Atención. Está totalmente solo. ¡Oh! Lástima, no acertó en el pase porque estaba Darío Dobrolesky con una gran ventana abierta para clavar el totalmente pase. Totalmente solo, ¿eh? Sí, le quedó un poco atrás y abajo. Buena lectura por parte de Sergi, pero... Mira, como es lógico, yo lo estaba pensando también, ¿eh? Ahora vuelve a poner a Nico Lester porque esa yardita que le queda para tener una nueva primero y 10 es relativamente fácil viendo cómo está yendo la situación con Nico como... Y ojo, no nos sorprendan, ¿eh? Porque ahora estoy seguro de que la defensa de Black Demons espera una carrera y a ver si Nico Lester, lo hemos dicho ahora, no nos sorprende con un pase, ¿eh? Me extrañaría, pero... Yo creo que irá más por el exterior. Porque el lado... Mira, por allí. Por la derecha. Exacto. Ya la tiene. Ya tiene el primer down. Muy efectivo. Primer down con estas 4 yarditas. Conseguidas. Y primero y gol. Será primero y gol en la yarda 9. Dominante Nico Lester, ¿eh? En sí, el juego terrestre. Sí, sí. Es que cuando he visto que quedaba 1 yarda, ya en tercer down pensaba que lo iba a poner, pero... Está bien, porque tienes varias opciones también, ¿no? Jugando con estos 2 quarterbacks. A mí me ha sorprendido. Yo la verdad es que no sabía nada de la presencia de Nico como quarterback. Y sigue, ¿eh? Continúa Nico Lester ahí. Ahora tenemos dobles a la izquierda con Cernuda y Dobrolesky y Rúa en la derecha. El balón es para Molina. Edu Molina que busca el interior. Veremos hasta dónde llega. Casi, ¿eh? Sí. Se quedó a unas 4 yardas de la zona de anotación. Y cerca debemos estar del warning de los 2 minutos.
4 yarditas, segunda oportunidad y gol. Mira, justo llegamos al warning de los 2 minutos. Yo haría 2 jugadas de ganar una yardita. Hombre, si se puede elegir, ya, por supuesto, ya, pero... Ya la cuarta la metemos. Me da, ¿no?, la sensación de que... No se puede controlar. Si pueden anotar, van a hacerlo, ¿eh? Pues está claro, es que muy mal se tendría que dar para que no tuviera tiempo Black Demons. Mira, por el exterior ahora otra vez. Izquierdo y touchdown de Nico Lester, segundo en su cuenta particular. Es exactamente la misma jugada del touchdown anterior. En esta ocasión han sido 2-3 yardas. Antes fueron 35 casi. Uh-huh. Pero la jugada, la carrera por el exterior, por la izquierda de Nico Lester, y totalmente solo para poner más en ventaja todavía a los Drags. Pues 12-0 en el marcador en estos últimos minutos del segundo cuarto. Y a ver si ahora consiguen el field goal. Pues han cambiado de chutador, ahora es Guillem García quien ha chutado y ha transformado el chut, situando el 13-0. Y piden desde la banda subir el nivel incluso más, ¿eh? Sí, 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 nunca están contentos. Sobre todo Chus Fernández y Óscar Cataluz son dos entrenadores muy exigentes, muy exigentes. Y como exigente es nuestro patrocinador, dándonos 3 meses gratis a todo el que se apunte a esta nueva oferta. Recordamos que hemos tenido regalotes, hemos tenido el patinete y ahora 3 meses gratis. La oferta exclusiva para aficionados y socios de Badalona Drags. Que se apunte a esta oferta y ya tenéis 300 megabits por segundo y 2 líneas, una ilimitada y la otra casi casi. Que 300 megas es más o menos la velocidad a la que está yendo este partido, ¿eh? Yo ahí me pierdo, ¿eh? Yo no... La primera vez no sabía ni qué significaba el Mbps, me lo tuvieron que explicar. Dije megabips. Pues tenemos ya preparados 3 retornadores. Es un poco extraño ver 3. Pero tenemos a David Girón, a Matías Castaño y a un tercer. Atención, porque el chute ha salido en la esquina para Matías Castaño. Veremos hasta dónde llega. ¡Ay, ha habido ahí! Y ha habido un poco de falta, ¿eh? Un bloqueo contundente, ¿no? Ha habido un poco de falta del número 22 sobre Yanis El Alami, pero bueno, no decretaron nada. Están en la yarda 17 de su propio campo y tendrán, pues eso, un minuto 40 quizás. O sea, que se vienen fuegos artificiales, ¿no? Van a tener que buscar pases en largo. Sí, ahora sí, no les queda otra. O sea, van a tener que jugar. Y eso para la defensa de Drax puede suponer buscar una intercepción como la que ya consiguieron. Han gastado un tiempo muerto, les quedan 2. Al equipo de Sebas López. Están en torno a la yarda 15. 17, 18 quizá. Así es, atención, porque Girón ahí lo estaban buscando. Muy bien la cobertura por parte de Jordi Bruñani. Espectacular. Siendo la sombra. Porque no le ha podido sacar ni un metro, ¿eh? No, muy rápidos. De hecho me da la sensación de que el receptor ha frenado. Para que el córner perdiera la referencia y no intentara la intercepción, ¿eh? Pero lo hemos dicho, mucho pase en largo, lo que nos espera. Y no va a ser fácil, ¿eh?, para los Black Demons, porque sus receptores no están consiguiendo sacar mucha ventaja a los defensive backs de los Drags. Tenemos formación con triples a la izquierda y Girón a la derecha en solitario. Y como corredor, Daniel Romero. Al igual, ya lo que quieren ahora, viendo, mira, tiempo muerto. Han intentado sorprender ahora con carrera, pero lo ha pedido Drax. No, hay un árbitro que lo da a Drax, otro que lo da a Black Demons. Lógico sería que fuera de Black Demons. Sí. Bueno, no sé, ¿eh? Porque Drax, al igual, viendo que todavía les puede quedar un minutito.
hambre, ¿eh? Viendo a nuestros jugadores ahí comiéndose la pizza del Domino's Pizza. Es una hora difícil, ¿eh? Sí, ¿eh? Porque no sabes si es un poco pronto para comerse una pizza, pero pase también no muy acertado. Aunque hay un flag. Ay, pañuelo. Atención, porque iba a ser cuarto down. Veremos la penalización. Y si por la pitan... por los gestos de los jugadores de Drax... Me da a mí que se la pitan a Felipe Archilla, número 51. Quizás ha sido por un golpe tardío al quarterback. Sí, porque ha sido la ha sido en el backfield, es. Así que rápidamente avanzan, pase. Sí. Con pues un regalo, yardas, ¿eh? Sí, 15 yardas de penalización. Un regalote. Porque iba a ser cuarto, con posibilidad de tener unas últimas jugadas todavía antes de llegar al descanso. Y esto, fíjate hasta dónde les lleva, ¿eh? Hasta la yarda 33, 34. Un primer down, no sabemos exactamente el tiempo que queda. Pues ahora sí que buscarán un pase largo porque necesitan acercarse y mucho a la zona de anotación. ¡Ojo! Presión, atención, ¿a quién se la pasa? ¡Uy, pues! Pues ha evitado la intercepción, ¿eh? Sí, porque yo pensaba que se la lanzaban a Girón, pero se metió por medio Matías. Yo creo que Girón estaba bien cubierto y se podía, lo que has dicho tú, llevarse una intercepción. Pues poco más de un minuto, 1.05. Todavía queda tiempo, ¿eh? Ha pasado muy lento este minuto desde el warning. Sí, porque hemos visto más pases incompletos, penalizaciones también. Sí. Sí, menos fluido el juego. No hemos visto ninguna carrera. Lo que hace que corra más el reloj, como sí vimos en el primer cuarto. El objetivo para Black Demons debe ser conseguir unas 30 yardas desde este momento para entrar en esa zona en la que ya puede intentar el field goal. Sí, pues con esta carrerita interior poco van a hacer. Y debería ser tiempo muerto. Han parado el tiempo, pero no hay pañuelos. Tiempo timeout por parte de sí. Black Demons, así es. Es el último, si no me equivoco, porque nos hemos quedado un poco en la duda. No sabemos, porque en el anterior, sí, así lo indica. Así lo indica el referee principal, Rafa Miras. Último tiempo muerto de Black Demons. Les queda aproximadamente un minuto. Poco menos de un minuto, están en la yarda 34. Situación de campo difícil, ¿eh? Tienen que completar un gran pase o una gran carrera, pero algo importante. Y cómo no, tenemos también aquí nuestro Veterans Corner. Todos los jugadores, o bueno, todos los que han pasado y sobre todo los que nos han enviado fotos, se pueden ver aquí en el Veterans Corner. Y también todos los aficionados que nos han mandado fotos, tenemos el Fans Wall. Las novedades de este año, ya que todavía seguimos sin público. Aquí, al ser competición nacional, no permiten todavía la entrada de público. Así que saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de Drax Televisión, que es la única manera de poder seguir viendo el partido, a no ser que te vengas también aquí a las afueras del campo, que también se reúne siempre bastante gente. No se puede ver a través de las imágenes, pero detrás nuestro, en la calle, hay un buen grupo de aficionados. Pues tercero y 10, yarda 34. Y... tenemos aquí a De Diego. De nuevo, mucha tranquilidad. Sí, tiene tiempo. Decide correr. ¡Ojo! Veremos hasta dónde llega. Le persigue Pep Tricas. Y hasta ahí. Hasta ahí llegó. Consiguió el primer down. Eso ¡ojo! Sí. No tienen tiempos muertos, ¿eh? Hay un pañuelo. Hay un pañuelo que eso sí que les parará el tiempo. Ojo, que creo que... es del ataque. Sí. Un holding, quizá. ¿Algo escuchado? El número 59. Sí. Es el bueno de Brian. Vamos a ver qué dicen los árbitros, ¿eh? Pues no. No hay pañuelo. No hay pañuelo. Ni para ti ni para mí.
Sí, pero el tiempo se no para, hay pañuelos, ¿no? quiere decir que el tiempo se vuelve a poner en marcha, ¿eh? Pues. El tiempo se vuelve a poner en marcha y debe quedar ya a menos de medio minuto. Han conseguido mover las cadenas, eso sí, primero y 10, yarda 43. Busca la carrera y llega en el placaje Pocito. No ha sido una buena Hay otro decisión, ¿eh? pañuelo. No ha sido una buena decisión esa carrera, No. pero el pañuelo les va a salvar porque va a volver a parar el tiempo y vamos a ver para quién es la falta. El pañuelo que le tiró el Bacchus, Román Villamonte Paje. Pues es del ataque. Parece que indiquen chop block. A ver, holding del ataque. Pues volvemos a decir que no ha sido una buena decisión esa jugada. Número 77, Carlos Carrasco ha sido el autor de este holding, que les tira 10 yardas para atrás. Se mantiene el primer down, será primero y 20, desde su propia yarda 36, 37, más o menos. Y ya no debe quedar mucho, ¿eh? Debe quedar unos 20 Sí, ahora con la segundos. falta se vuelve a parar el tiempo, pero igualmente. Están siendo unos 2 minutos que casi están durando como todo el primer cuarto, ¿eh? Sí. Ahora sí que busca el pase, tiene tiempo de sobras. Finalmente no, decide correr porque no ve buen Y se trabajo sale. de los defensive backs, ¿eh? Estaban todos los receptores cubiertos, no ha encontrado a nadie libre para lanzarle el pase. Quedan 11 segundos al snap porque salió fuera del terreno de juego parando el tiempo. O sea que le da tiempo a dos jugaditas muy bien Y si hechas. salen rápido, sí. Claro. Si tiene que volver a escapar Porque y sin demás, va a tiempos tener una. muertos. Vamos a ver qué se inventan, ¿eh? Porque irse a cero al descanso. Y además recordemos, la primera posesión de la segunda mitad será para Drax. Busca ahora el pase, muy flotado, interceptado por Pablo Araya. Increíble, ¿eh? La intercepción, porque además se vio descompensado por el toque del receptor, pero no perdió la concentración y sobre todo no perdió el balón. Y esto sí que ahora va a poner final a la primera parte, porque lo más seguro, bueno, no podemos esperar tampoco nunca nada seguro con Óscar Calatayud, pero no creo que se juegue Ese una pase bomba, ¿no? fue un poco como jugar a la ruleta, ¿no? Sí, No además tenía muy no llevaba buen speed. no daba la sensación de tener un objetivo claro y finalmente fue interceptado y a ver ahora si hincan rodilla y directamente nos vamos al descanso o si intentan alguna cosa. Parece que van a hincar rodilla, efectivamente, y aquí se acaba. Pues hasta aquí llegó la primera mitad de este partido entre Lidertel, Badalona Drax y Las Rozas Black Demons, con el marcador de 13-0. Y unas buenas sensaciones recuperadas por parte de Drax. Sobre todo hemos visto esta posibilidad de doble quarterback, ir jugando con Sergio Gonzalo y con Nico Lester. Y un gran marcador. También hay que contar, no se juega nada Black Demons, que tiene bajas, que está reservando también a su quarterback para las semifinales. Y nada, volveremos en un rato. No sé si contigo, Paco, O o con otra sorpresita, cambiaremos. ¿no? Tenemos una sorpresa para la segunda parte también. Muchas gracias por estar aquí, Paco Virués, del podcast Capologist. Muchas gracias por invitarme, Y Cristian. nada, ya sabes que aquí estamos para cuando quieras, ¿eh? Pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Volvemos en 10 minutillos. Turn me up, I see.
I thought a broke nigga said something. Talking shit, but they still ain't saying nothing. We gon' trap this bitch out till the feds come. Run it up, huh? What she say? I thought a pussy hoe said something. I go when I'm talking, you listen. Jealous. Cut her off cause she spoke on the business. Go. Hundreds and fifties. Can't swap a dime for a penny. You know that's a stupid decision. Yep. Head first with it. I shot a shot at my nigga, bitch. Really didn't think before I did it. Nope. Make it make sense. Please. Luckily, I was on point with the last hoe. Kept my receipts. Why? Warrants are good. Make sure I got her for a refund when I gave her back to the streets. Go. Forever I rip, put the set on the chain. I'm thugging, you already know how I count. Yeah, he got money, but niggas be lying.
Pues estamos ya de regreso aquí en el Municipal de Montigalá para ver esta segunda parte del Lidertel Badalona Drax contra Black Demons de Las Rozas. Y vamos a cambiar de comentarista. Hemos tenido a Paco Virués en esta primera mitad y ahora saludamos a Albert Fernández. ¿Qué tal, Albert? Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si os suena esta voz, pero si veis UFC, os sonará. Aquí comentarista de gol y especialista en artes marciales. Hoy tenemos aquí, no artes marciales, no, pero sí contacto. Pero piñas hay. Pues ya todo listo, como comentábamos también, primer regreso en esta segunda mitad para Drax. El chut que ya ha salido, Jordi Brugnani, que se le escapa el balón, vemos, sí, decide retornar. Y llega hasta la yarda 17, más o menos. Bueno, teniendo en cuenta que no había recepcionado bien, luego la carrera ha sido digna. Sí, la verdad es que ha podido recuperar unas cuantas yarditas. Sí. Pues la gente está preguntando también, hemos visto que por qué no jugaba el quarterback de Black Demons, Chris Merchant. No sabemos la decisión, bueno, la decisión la conoce el head coach de Black Demons, pero supongo que lo está reservando para las semifinales. Está dando minutos a De Diego. Y lo que sí que hemos visto en este descanso es que calentaba mucho. No sabemos si en esta segunda mitad lo van a poner. Tendremos que esperar a que tenga posesión Black Demons para salir de dudas. Lo que sí vemos es que Sergi Gonzalo inicia esta segunda mitad como quarterback. A ver, con dos, tres receptores. No, cuatro. Sí. Está jugando con Twins. Busca el pase y completa para Borja Vilanova, ¿sí? Sí, serán tres yarditas más o menos, ¿no? Sí, incluso un poco más, ¿eh? Unas seis quizás. ¿Sí? Sí. Segundo y cuatro, nos vamos a segundo. Y cuatro. Sí, muy bien. Y complicado porque tenía encima el defensa. Pues una primera mitad en la que... Claro, es un partido que tampoco podemos hacer mucho caso por eso mismo, ¿no? Los dos están clasificados, están pensando más en las semifinales, quizás están jugando, están probando jugadas. Mira qué difícil es tirar a Edu Molina, ¿eh? Es que es un espectáculo verlo porque... Ha salvado dos tackles fuertes, se han tenido en pie y luego la han arrastrado un poquito para el primero. Rolando sobre sí mismo... Sí, lo único negativo que veo de la primera mitad, que es algo que a mí particularmente siempre me crea un poco de toque, es el fallar un field goal, ¿no? Porque eso, al final estás a dos touchdowns de... El extra point, perdona, quería decir. Estás a dos touchdowns de perder, que no es lo mismo que empatar, ¿no? Sí. Y tienes ese miedo siempre. Pero todo lo demás, bueno, yo creo que buena primera. Pase profundo ahora para Darío. ¡Oh! Lo tuvo en las manos, se le escapó y además parecía que tenía controlado al defensa, que tenía controlada la trayectoria del balón también, pero se le escapó finalmente. Yo creo que al cornerback de Black Demon se le había escapado, pero el pase iba un pelín, nada, una milésima, pero yo creo, fuerte. Igual tenía que haber saltado, ¿no? Tirarse. Se confió quizás en que podía llegar y no se lanzó a por el balón. Buen pase por eso de Sergio Gonzalo, bien puesto. Ahora vemos triples a la izquierda con Vilanova, Cernuda y Dobroleski. Ya Guillem García en la derecha. El balón es para Edu Molina, que vuelve a ganar unas buenas yardas. 6 o 7 yardas en esta jugada. Jugador en su primer año en Drax, que está dando muy buen rendimiento. Vemos ahora que es cambiado por Edu Morlans. Los dos Edus, los dos corredores del equipo de Oscar Calatayud. Tercero y cuatro. Vamos a ver, porque es importante comenzar moviendo cadenas. Sergi Gonzalo, será él quien decide. Y se queda a una yarda, Veremos si... Igual la miran, ¿eh? Pero... No creo que lo midan, porque queda una yarda. Queda una yardita, sí. Sí. Una lástima, ¿eh? Porque había superado bien, pero se ha encontrado... Sale Nico en sitio de Sergi. Vemos como antes, cuando queda una yarda. Es lógico también, ¿no? Sí. Vemos cambios también de corredores. Sale de Morlán, se entra Molina. Diez segundos. Hay que ponerse rápido, ¿eh?
o pedir time out o la saca rápido, busca Nico y consigue la yarda. Sí. Ha conseguido esta yarda, ha conseguido dos yardas en la jugada. Ha pasado claramente, luego es verdad que ha retrocedido un poco, pero pero ha llegado a pisar primer down. Me fijaba en la línea de que está marcada en el campo. Sí, es la línea blanca que... La yarda 40. Sí. Y el primer down estaba antes de la línea. Sí, es primero seguro. Ya está. Pues se mueven las cadenas, pasamos a primero y 10. Se mantiene Nico Lester como... Lo ha hecho bien Nico Lester porque la mayoría de jugadas lo había hecho por fuera y esta vez ha engañado, ha encontrado un huequito. Ha visto que habían dos líneas que además de cierto tamaño en el exterior, tapándole el exterior y buscó esa yarda por el centro. Se aplaude a sí mismo. Ahora el balón para... Muy bien. Edu Molina se va del primer. Atención, porque puede encontrar hueco. Está mareando un poco al defensa. Veremos hasta dónde llega. Se va contra ellos. Atención. Y no. Punto, por potencia. Pero excelente la carrera de Edu Molina. Una carrera de prácticamente 50 yardas. Sí, muy larga. Ha llegado muy bien. No ha podido completarla porque también lo ha hecho bien ahí la cobertura final de los Black Demons. Iba mareando al defensa que no sabía por dónde darse la vuelta. Pero un bloqueo también de Raúl Cernuda. Pero qué bien, ha sabido encontrar perfectamente los huecos. Casi ni le han rozado en los primeros 20 metros. Y a punto ha estado de llevarse arrastrando a los dos defensas hasta conseguir el touchdown. Se ha quedado pues, a una, ¿no? Sí, a una yarda. Y si cuando era cuarto y una se la jugaba Nico, ahora que es una yarda para touchdown, pues no creo que varíe mucho tampoco la jugada. Ahí está. La queda Nico por el exterior, por su derecha. Buenos bloqueos, salta por encima y touchdown de Nico Lester, tercer touchdown del día. Estamos descubriendo un gran quarterback. Al menos todavía no lo hemos visto lanzar un pase. Sí, bueno, jugando como en option, ¿no? Jugando siempre ahí la carrera, pero bueno, claro, es un arma importante. Si en una de estas, lo comentaba antes Paco Virués, en una de estas también tira un pase, ya la duda que te puede crear un jugador así es muy peligrosa. Pero con los dos guantes... Claro. Es complicado, sí. Solo lo vemos a Tom Brady, solo lo hemos visto hacer esto. Ah, qué piernas tiene, ¿eh? Sí. Rapidísimo. Ahora vuelve a chutar Jordi Bruñani, esta vez sí consigue el extra y sitúa el 20-0 en el marcador. Recordemos que allí en Las Rozas se perdió por 29-7. 22 puntos de diferencia en un partido que también engaña porque estuvieron con yo diría que 13-7 en el tercer cuarto, incluso le anularon un touchdown precisamente a Nico Lester que podía suponer el empate y en el último cuarto sí que dieron el último sprint. El arreón, ¿no? Sí, final, el último sprint Black Demons para irse en el marcador. Y cómo no, 3 meses gratis, no uno ni dos, 3 meses gratis, con además con fibra de 300 megabytes por segundo, llamadas ilimitadas a fijos y móviles, una línea móvil con llamadas ilimitadas y gigas ilimitados, y una segunda línea móvil con 200 minutos y 4 gigas. Todo esto, quien se apunte en la oferta esta de Lidertel Badalona Drax. La oferta es de Lidertel, pero tenéis que decir que sois aficionados o seguidores de Badalona Drax. Lo podéis hacer aunque seáis seguidores de Black Demons, ¿eh? Aquí está un poco el truco. Tú llamas y dices que eres de Drax y te dan la oferta. Eso sin duda. Pues bueno, primer drive. Nuevo touchdown de Nico. Vemos ahora el retorno por parte... 12. De Black Demons llega Posito, Alex González, Posito al placaje y el intento de retorno que lo efectuaba David Girón, número 17, que no lo estamos viendo mucho en este partido. Y ahora pendientes del quarterback, ¿no? Sí, pues vemos que sale de nuevo el jugador nacional de Diego.
Pues lo que... son tremendas las discusiones en banda. La duda es qué le pasa a Merchant, si lo está reservando o si no, o si tiene algún problema físico. Yo creo, a ver, me estoy fijando en su indumentaria, lleva una pierna, no sé si lleva como una rodillera o una protección en la pierna izquierda. No lo sé, yo la semana pasada lo vi jugando ante Osos un partidazo, hace 2 semanas. Sí. No vi que terminara con molestias. Yo creo más eso, le está dando también minutos, que son para De Diego son minutos de quilates, además, sí, sí. Jugar contra Drax y tener esta posibilidad de completar un partido. Le hemos visto pasar, es verdad, el descanso estaba probando algunos pases y por cierto, vaya brazo y vaya envergadura que y tiene. Tiene planta, tiene planta. Tiene tanta planta como que mide cerca de 1,90 m. Un jugador nacido en Calgary. Es un jugadorazo este, sí. Pues jugada a la mano, placado por Felipe Archilla, que se ha colgado literalmente encima del corredor. Corredor de Black Demons, que en esta ocasión era el número 84. Ignacio Huesa. Es tercera, ¿eh? Tercera y 10. Vemos a 3 receptores a la derecha de Diego. Buscará el pase. Tiene tiempo, se sale del pocket. Uy. Está el número 10 solo. Atención, porque viene Jordi Brugnani para interceptar este pase. Y nueva intercepción, la tercera que sufre el joven quarterback de Black Demons. Y Jordi Brugnani, que muestra su calidad anticipándose, porque sí es verdad que se veía al jugador, el número 10 de Black Demon solo, pero también lo ha leído. Jordi, yo creo que hasta le ha dejado el colchón para que se le atreviera a lanzar. Ha caído la trampa. Y así el anticiparse, ¿no? Sí, ha caído la trampa. Le ha dejado el... que pareciera que esa ventana estaba abierta, pero estaba cerrada hace un rato. Eso es de chico listo. Y Drax, que ha salido esta segunda parte como si saliera de los toriles, ¿no? Ha salido con todo. Sí, sí. Ha salido con todo, ha hecho un buen ataque y la defensa ha permitido pues recuperar un balón en la yarda 23. Sergi Gonzalo, que busca el pase. ¡Uy! Incompleto. Un poco bajo. Fue demasiado bajo el pase hacia Darío Dobrolesky. La verdad, la jugada estaba bien pensada porque estaba completamente solo. Lo que pasa es que el pase le quedó bajo, sí. Será segundo y 10, yarda 33. Formación Twins. Con Dobrolesky y Cernuda a la izquierda y con Guillem. Hacia Edu Molina ha ido el pase. ¡Wow! Gran placaje. Del número 32 yendo abajo a Edu Molina. Bueno, buena jugada ahí, ¿no? También buscando al running back en el pase. Sí, ha sido Álvaro Cansinos el que ha aplacado a Edu Molina. El tiempo, 5 minutos. Quedan 5 minutos. Sí, este... está yendo rápido el partido, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Me va a dar tiempo a coger el avión con tranquilidad. Que uno que les habla se va hoy a Tenerife. Que pudiera. El solecito. Sí, sí. Tercero y 8. Sergi, que busca el pase centrado. ¡Oh! Buena recepción de Guillem García. Y se tira para conseguir el touchdown. Sí. Muy buenas manos se mostró aquí Guillem. Sí. Y muy acertado también el pase por parte de Sergi Gonzalo, que sitúa el 26-0. Gonzalo es un buen quarterback, pero yo creo que además está teniendo bastante tiempo para pensar, bien protegido y ya el partido empieza a romperse definitivamente, claro. Pues sí, no, nadie daba o nadie podía prever este resultado tan claro a favor de Drax contra Black Demons, pero está incluso recuperando el average del partido de ida.
También Drax iba con muchas ganas después de la derrota sufrida en las Rozas que hizo daño. Y el extra de Jordi Brugnani, que sube también al marcador 27-0 en este tercer parcial. Quedan poco más de 4 minutos para llegar al último cuarto. Y bueno, una cosa también es que Black Demon se reserve cosas, que pruebe con jugadores poco experimentados, pero otra cosa ya es llevarse una paliza importante, sí, una sí. paliza. I thought a bro nigga said something. Talking shit, but they still ain't saying nothing. We gon' trap this bitch out till the feds come. Run it up, huh? What she say? I thought a pussy hoe said something. How it go when I'm talking, you listen. Jealous. Cut her off cause she spoke on the business. Go. Hundreds and fifties. Can't swap a dime for a penny. You know that's a stupid decision. Yep. Head first with it. I shot a shot at my nigga, bitch. Really didn't think before I did it. Nope. Make it make sense. Please. Luckily, I was on point with the last hoe. Kept my receipts. Why? Warrants are good. Make sure I got her for a refund when I gave her back to the streets. Go. Forever I rip, put the set on it. Pues listo ya para el kickoff Jordi Brugnani. Listos también los retornadores. Diego de... Tres otra vez. Sí, de Diego, Matías Castaño y David Girón. Pablo de Diego, el número 22, el hermano del que estamos viendo hoy como quarterback. El balón sí. va nuevamente para Matías Castaño. Lo coge dentro del campo y a punto ha estado de llegar. Vemos los bloqueos, se va hacia la derecha, se va. Uf, atención, porque campo. Solo le queda Jordi Brugnani. Pañuelo por ahí. No, hay un pañuelo, pero como van a pitar face mask y la verdad es que... Vaya retorno. Fue un gran retorno por parte de Matías Castaño. Y sí que lo invistió a Jordi. Jordi le puso la mano en la máscara. Pero no, a ver. A mí no me pareció que llegara a cerrar la mano. Sí, que le cogiera, que sí, le cogiera no, el casco. No me lo pareció. Claramente, no, a mí tampoco. Face mask, sí. Sí, sí. Sí, no, se ha visto. Sí, sí. Nos comentan la final, ¿dónde va a ser la final? La final, pues, no se sabe todavía. Normalmente, o últimamente, FEFA decidía el lugar de donde se iba a disputar la final. La última fue en Murcia, la anterior fue en Gijón. Sí que es verdad que antes, el que quedaba clasificado primero de la competición tenía derecho a jugar la final en casa, pero desde hace unos años eso no se hace. También es cierto que todavía no se ha designado una final. Entonces, si alguno de vosotros está dispuesto a ofrecer su ciudad para coger la final, pues no es mal escaparate, ¿eh?, para una ciudad tener la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Una final que la jugarán o estos dos equipos, uno de estos dos equipos, o estos dos también, y en Osos de Rivas o Mallorca Bultós. Recordemos las semifinales, el próximo fin de semana, no, el otro, 1 y 2 de mayo, enfrentará aquí en Badalona a Drax con Osos Rivas y en Las Rozas a Black Demons con Mallorca Bultós. O Voltors, como le llaman algunos. Yo le sigo llamando como me apetece. Segundo y 7. Balón a la mano para el corredor de Las Rozas. Atención, porque le hicieron un aclarado, ¿eh? Buen trabajo de la línea y buena lectura del corredor, que consiguió unas buenas yardas para conseguir este primer down, Ignacio Huesa. Y yo creo que no han estado en todo el partido tan cerca de la zona de anotación como ahora que se encuentran en la yarda 11. Sí, sería importante para los Black Demons anotar por fin en el partido y también poner a prueba la defensa en posiciones de red zone, ¿no? Sí, porque ahora mismo con este resultado es como escalar el Everest, ¿eh?, lo que tienen en contra. Sí, sí. Atención. ¡Y a punto estado Mike Taylor! Pero bueno, lo molestó lo suficiente para que llegaran los demás. Llegaran sí. sus compañeros, sí, sí. ¿no? La importancia de un buen retorno. Fíjate lo rápido que se han colocado ahora en primero y gol, prácticamente. Están sí, sí. en la 11, no es primero y gol, pero... Bueno, es que ha sido un retorno... Más la falta.
más la falta, claro. Ha sido un retorno muy bueno, que encima después le han añadido 15 yardas. 15 yardas y ya están ahí. Bueno, aún así ahora que segunda y... Segunda y 13, sí, más o menos, 12-13. Sí. Es una situación complicada esta, ¿eh? Solitario, Matías Castaño, y muy abierto. Busca precisamente el interior, se cruzan, no hay nadie ahí. No hay nadie, no. No, no, ha sido un pase para evitar el sack. Sí. No hay falta porque salió del pocket el quarterback. No hay intentional grounding. No. No, estaba fuera del pocket, la pelota ha volado mucho. Sí, es verdad que de los tres receptores que vienen en la izquierda, solo con que uno de ellos hubiera hecho una trayectoria cruzándose, sí, cruzándose, se podía quedar prácticamente solo. Y además, el rolado que hizo el quarterback hacia su derecha le dejó sin sí, ningún receptor. Sí, está teniendo algunos problemas, no sé si de lectura al quarterback o de que las jugadas no están acabando de funcionar en la pizarra, que también a veces no todo es culpa del pasador. De nuevo Huesa con el placaje de César Brugnani. Atención porque se ha hecho daño. Sí, ha caído hacia atrás de una forma un poco rara. Sí. Incluso podrían haber pitado horse collar. Atención porque está cao, ¿eh? Está... Le flaquean las piernas, se tambalea. Eso quiere decir que sí. No está bien. Ha habido conmoción. Sí. Bueno, por suerte vemos que ya puede irse por su propio pie, pero sí que ha pasado un poco como en Holmes. Sí, ¿no? Exacto, sí, sí. Lo vimos en creo que fue en la final de conferencia. Esto en... Porque dudaban si podía jugar la Super Bowl o no, exacto, por la conmoción, al final lo pudo jugar. Que hacía, bueno, en UFC le llamamos el baile del pollo, ¿no? Cuando te das un golpe en la cabeza y... Caía ahí bastante. Chicken Den, sí, y das un poco unos pasos así, pues eso le pasó a Mahomes, ¿no? Sí. Por cierto, ayer hubo un español, ¿no? En UFC o algo. Juan Espino ha peleado esta madrugada y el lunes se verá en gol, por lo tanto no voy a decir el resultado para que nadie... Te lo iba a preguntar, pero... Bueno, ya se avanzó yo. Luego, fuera de... que ha perdido. No. Luego fuera de micro, ¿no? Te lo digo, sí. Busca el pase ahora, esquinado hacia David Girón y muy buena. No ha sido interceptado de milagro. No. Iba muy fuerte. Yo creo que no lo hubiera atrapado dentro del campo. Y era cuarto. Era cuarto. Nos hemos dado cuenta y... Sí, se cambia la posesión. Sí. Pues, tenía que hacerlo, está claro. Una buena oportunidad que ha perdido Black Demons de inaugurar su marcador porque estaban a solo 11 yardas. Trabajo excelente hoy de la defensa de Badalona Drax. Y bueno, esto sobre todo servirá para coger mucha moral porque el partido de semifinales contra Osos se prevé muy, muy duro. Osos le ha estado dando batalla. Incluso creo que uno de los dos partidos merecía llevárselo. Los que disputó el derbi madrileño entre Black Demons, que finalmente se llevó los dos partidos, pero muy ajustados y decidiéndose los dos en las últimas jugadas. El balón ahora es un pase corto para Darío Dobroleski, que se va de sus defensas. Atención, porque este jugador cuando encuentra pasillo es difícil de parar. Sí. Sí lo consiguieron ahora sacar fuera del terreno de juego, pero después de ganar unas 20 yardas, ¿no? Sí. La fortuna aquí para Black Demons es lo que decías tú, estaba fuera, cerca de la línea lateral y con un empujón ya lo echaron fuera. Si esto llega a ser por el carril un poquito más central, con la velocidad que llevaba... Pues primero y 10, yarda 33, el pase de nuevo para Dobroleski, aprovechando una screen, no funcionaron bien los bloqueos, se resbaló también. Sí. Y... Buena lectura de la defensa esta vez. Sí, y uno de los veteranos de Black Demons placando, Mulas. Uno de los Mulas, Sergio Ruiz Mulas, número 49, incombustible como su hermano Daniel, están los dos. En la posición de linebacker ahora mismo. ¡Uy! Uf. Yo creo que podía volar un pañuelo, ¿eh? Sí. Ha ido justito la defensa del número 32. Muy cerquita la interferencia de pase. Álvaro Cansinos muy encima
de Jordi Rua. Pero bueno, al final yo creo que ha sido buena defensa, ¿eh? Realmente ha sido cerquita de la interferencia, pero muy buena defensa porque ha metido el brazo justo en el momento de la recepción. No el pase molestado, en el lo ha molestado lo suficiente. No, y toca, la toca antes de que llegue la recepción con el brazo. Pues se complica el drive con este tercero y 10. Edu Molina, que busca solucionar la papeleta. Y llegaron los mulas para aplacar a Edu Molina. Va a tener que buscar el punt. ¿Será? Sí, cuarto y 5. Bueno, cambio de cuarto. Llegamos al cambio de cuarto con esta decisión que tendrá que tomar ahora Óscar Calatayud. Vemos que está hablando con Nico Lester. Saldrá. Le queda complicado, ¿eh? No es un cuarto y uno como hemos visto hasta ahora, cuando salía Nico a solucionar la papeleta. Es un cuarto y 5. Lo que parece es que no va a haber punt, ¿eh? No, aquí no. Óscar, no. Es mucho de jugársela, ¿eh? Pues ya no sé cuántas veces más os lo tengo que decir. Por favor, apuntaros a la oferta. Lidertel, 300 megabits por ya segundo. Gratis, tú ya estás apuntando. Te he visto ahora, ¿verdad? De hecho, he entrado un poquito tarde al partido precisamente porque estaba apuntando, ¿no? Sí, apuntándome. Pues ya sabes, tendrás dos líneas. Una de ellas con llamadas ilimitadas, la otra con 200 minutos. Y sobre todo la fibra, ¿eh? Fibra a tope. Tendrás tanta fibra que al igual no puedes ni salir del baño. Pues llegamos al último cuarto, Último cuarto de este partido que preveíamos un poco más emocionante. Nos emociona, eso sí, ver a Drax ganar con esta diferencia y tener un partido pues de los más tranquilos de la temporada, por así decirlo. Guardando cartas, ambos, para lo que viene ahora, que es la parte más emocionante de la temporada, los playoffs, las semifinales. Y timeout, pedido por Óscar Calatayud. No lo ha visto claro y ha decidido pedir timeout para efectuar un pan. Pues al final me van a convencer, ¿eh? Estoy por llamar a Domino's Pizza y que nos la traigan aquí, porque viendo estos anuncios te entra aquí el hambre mañanera. Además, uno aquí no ha desayunado hoy. Vemos también Drax, que ya está guardando alguno de sus jugadores. Nico Supa ya se ha descalzado y todo. Lo vemos ahí por el campo. Mike Taylor tampoco está jugando en esta segunda mitad. Bueno, empiezan ya a pensar en las semifinales, que es lo que va a decidir la temporada. Sí. A ver, vamos a ver el pan. ¡Uy! ¡Uy! Le ha dado con... Muy mal. Pum. Le ha dado con la tibia, ¿no? El chut. Sí. Bueno, se la ha tenido que sacar de encima. Sí. Se la ha tenido que sacar de encima. Pero bueno. Pues ha sido un pan que casi mejor habérsela jugado, ¿eh? La verdad es que ha ganado. Está el partido que te puedes permitir un error de estos, sí. Hay que tener cuidado porque en un partido en el que esté más igualado, ahora que viene la fase definitiva, no te puedes permitir este tipo de errores. Recordamos que todavía no se sabe si se jugará el sábado 1 de mayo o el domingo 2 de mayo la semifinal contra Osos Rivas. De todas maneras, lo que sí estamos seguros es que se retransmitirá por Drax Televisión, y aquí nos volverán a tener. Primero y 10, yarda 43. Va
Pase para Matías Castaño. Bien, muy encima Jordi Brugnani, evitando el avance. Y ha ganado tan solo 4 yardas. Pasamos a 2nd y 6. También ha mejorado mucho al equipo la llegada del innombrable, porque no sé. Sí, este Jetray, le llamamos JJ, porque así no nos complicamos. Jersey Marcin Rudnicki. También podría patrocinar a Lidertel, porque parece una clave de Wi-Fi. Es que hay una luchadora que se parece mucho el apellido. Joanna Jędrzejczyk se pronuncia y se escribe más o menos así. O sea que igual es Jędrzejczyk. ¿Es polaca? Es polaca. Pues sí, al igual son familia y todo. Aunque ahí todos los nombres se parecen, porque sí. Como no nos suenan a nosotros, pues lo llamamos JJ. Y ya está, lo hemos visto hoy durante todo el partido, el número 75. Que quizás era la pierna que más cojeaba este año en Drax era la línea ofensiva. Hemos tenido bajas importantes como la de Joan Delgado, la de Felipe Martínez, respecto a otras temporadas, David Benmayor, y bueno, eso es una de las claves también en cualquier equipo, la línea ofensiva, ¿no? Y los cambios se notan. Pues 3rd y 5 de Diego, que decide correr, conseguirá el primer down. Se tira al suelo para evitar el placaje. Eso no es para pitar falta, porque no ha sido un slide muy claro, ¿eh? No. O sea, bueno, hasta el último momento nos ha tirado. Tampoco se puede frenar el yo no creo defensa. Que llevara ninguna mala intención, pero es verdad que hay que tener cuidado con ese tipo de jugadas. Hemos visto la repetición. No sé si la podemos volver a ver. Me pilló tarde. Yo creo que están incluso pensando en levantar el pañuelo, ¿eh? Porque a ver, parecía que iba a correr y hasta el último momento ahí se tira él, pero ya cuando venía lanzado que aparte le engaña un poco. Claro, sí. Claro. O sea, yo creo que la intención es ir a las piernas. Lo que pasa es que cuando se tira el otro, ¿no? Que hay el cuartero aquí, entonces que le acaba chocando un poco con el casco, pero no ha ido con el casco. Ha ido a las piernas y le ha dado en el casco, sin mala fe ninguna. Bueno, pues son 15 yardas. Yo creo que han sido un poco duros ahí los sí, árbitros y incluso te diría que los entrenadores también, ¿eh? Que le están metiendo bronca. Y yo creo que que si miras la jugada bien con detenimiento, él va a las piernas y se encuentra un casco. Pues les lleva esto hasta la yarda 15. De nuevo, jugada de option por parte de Diego. Ay, qué bien. Y ahora sí que no se ha tirado al suelo. Lo que sí, después del primer impacto se movió muy bien sobre su eje y consiguió unas 3 yardas más, ¿eh? Sí, incluso ha conseguido el primer down. Sí, sí, lo ha hecho muy bien. Tiene, la verdad es que tiene muy buenas maneras. No le ha salido el partido, pero tanto cuando está en el backfield y luego cuando sale, sí, muy bien, ¿eh? Bueno, son unos jugadores, tanto él como su hermano, que yo los llevo viendo desde que tienen, no sé si 12, 13 sí, sí, años, porque jugaron flag, jugaron cadete. O sea, a nivel técnico lo ves y ves un quarterback. Sí, sí. Además son los hijos del presidente de Black Demons, con lo cual lo llevan en la sangre el fútbol. Bueno, que a veces no sabes si el padre ha terminado siendo presidente porque sus hijos se metieron en el fútbol. No sabes si el huevo o la gallina. Sí. Aquí pasó un poco lo mismo, ¿no? Entró a jugar a fútbol Jordi Soler y acabó siendo presidente del equipo su padre. Y no solo del equipo, ahora es presidente hasta de la Federación Española. Oh, madre mía. O sea que sepáis que cualquier padre puede llegar a ser el presidente. A este paso acaba de comisionado en la NFL. Sí. O de la LF. Pues perdió... Veremos, ¿eh? Ahora situación de triples a la izquierda. Es primero y gol. Pase rápido para Castaño. No va a ser por tanto, ¿no? Jordi Brugnani, que lo tenía muy encima. Hay un pañuelo por la zona. No sé si se le van a pitar golpe al quarterback de Pep Tricas. Al Noi del Mercat.
como se le conoce, después de su participación en el programa de TV3. El noi del Mercat de Sant Martí. Pues así. Sí, pues se van a quedar en la yarda 1. Por golpe en el casco. Es primero automático, falta personal. Y a una yarda. Ahora sí que no han estado tan cerca para anotar. Una buena oportunidad tiene el equipo de Sebas López. Tiene un poco de desbarajuste, ¿no? Se están saliendo dos jugadores del... No, se estaban saliendo... Ahora, sí. Pero no estaba entrando nadie. Uy, qué lío. Ahora. Carrera por el centro. Se paran. Imposible de pasar por allí. Además, entre hermanos han dado el juego, ¿eh? Han puesto ahora al jugador que normalmente juega en defensa, al número 22, a Pablo. Lo han puesto en funciones de corredor. Pablo, que decíamos que si su hermano tenía 20 años, Pablo tiene 23, creo, 23 años. 22, 23 años. Ah, piensa que son jóvenes y llevan mucha experiencia, 10 años de fútbol encima, ¿no? Esa es una de las cosas que faltaban hace años aquí. Esa es la clave, que no es lo mismo empezar con 18 que empezar con 12, 13 años. Es donde se marca la diferencia, claro. Llegas al primer equipo con una experiencia de 10 años, pues se le escapaba, parecía que se le escapaba de las manos y finalmente no se le escapó. Hizo un poco de juego de malabares Matías Castaño. Y vemos a un jugador lesionado. No, se levanta. Número 73. Se levanta, sí. Renqueante, un poco. El número 73, que no es otro que Diego Varela. Que, si no me equivoco mal, es hijo de Rafa Varela, también un histórico del fútbol americano, quarterback, tight end de los Madrid Panteras, de la época gloriosa de los Panteras. Sí, sí. Ah, no sé si será hijo de Rafa o de Gonzalo, los dos. Porque claro, puede ser de cualquiera de los dos hermanos. Ya me lo aclararán. No sé si me lo aclararán ahora con los comentarios. Pero ya lo preguntaré, ya lo preguntaré. Salió, ¿no? No fuera, ha sido bueno. Fuera. Pues salió fuera, se queda con este marcador 27-6. 21 puntos de diferencia. Después del touchdown que hemos visto conseguido por Matías Castaño tras el pase del quarterback David de Diego. Que no sé si puede ser el primer pase de touchdown del joven quarterback en la temporada. En la temporada, ¿no? Podría ser, claro. Podría ser, porque no sé si en los otros minutos que ha tenido le dio tiempo a anotar alguna vez. No he visto todos los partidos de Black Demons. Bueno, en cualquier caso, el partido parece a priori decidido. Sí, ¿no? Si no hay un milagro. No sé cuánto queda, estamos ya en el último cuarto. Pero son 21 puntos, además viendo lo rápido que va. Hijo de Gonzalo, me dicen, sí. Pues hijo de Gonzalo y evidentemente sobrino de Rafa, así es. Muchas gracias, Jorge García, por la aclaración. Me tocaba un poco porque un hijo de Rafa jugando de línea, ahí me entraba la duda. Por eso pensaba que sería más hijo de Gonzalo. Le puede enseñar muchas más cosas Gonzalo que no su tío Rafa. De todos modos, saludos a los dos Varela si me están viendo. Y vemos touchback en el kickoff. Empezará Drax desde la yarda 25 de su propio campo. Y atentos si sale Nico, si sale Brady. Sale Sergi. Has dicho Brady sin querer, ¿eh? Ibas a decir sí, no, dicho Brady. Sergi, se le llama. Ah, se llama Brady. Se le conoce como Brady. Vale. Sí. Pero con alguna diferencia, ¿eh? No, yo tampoco la he visto. Bueno, son dos. O sea, obviamente hay unas diferencias que son muy tiene, obvias. Tiene un Mustang como Brady, eso sí. Pero en cuanto pero a... Pero no tiene a Giselle al lado. Pero lo que es Brady en Estados Unidos, pues Sergi lo podría ser aquí en España, sí, ¿no? A nivel de leyenda. Sí. Todo fue, pues, como empiezan muchas cosas, porque empezó entrenando con una camiseta de Brady, y bueno, Brady.
Quedan 7-28 todavía para llegar al final. Quedan 7-28. ¿Cuántos títulos tiene Sergi? Sergi, de Liga, ¿de Liga? Pues debe tener 4. Oh, pues sí, no está tan lejos. 4 de Liga, 4 de Copa debe tener también. Pues ahí está. Sí, sí, sí. 8. Tiene unos cuantos anillos también. Y también parece que se retira cada año y lo va alargando. ¡Uy! La tenía hecha ya, la recepción, qué lástima. Perdón, es que estaba viendo un poco de los comentarios, que los tengo un poco olvidados. Me pierdo un poco. Había una sede propuesta desde hace tiempo, pero queda confirmar si se mantiene el interés o no, cuenta Daniel Urbano. Daniel, que también es un gran comentarista, echa una mano a Osos y a Black Demon, si no me equivoco. Y... no, es interesante lo de la sede, por saber si realmente hay algún detalle en juego también, ¿no? De aquí al... en este sí, partido. Es lo que te digo, que antes sí que era muy importante quedar primero porque solías jugar la final en casa. Pero bueno, tal como está yendo el partido ahora, ya no hay mucha posibilidad de quedar primero, porque la Verais no se va a recuperar con Black Demons y mucho menos después del touchdown que hemos visto de Matías Castaño y viendo ahora que también no se va a jugar un cuarto down, no, sino que va a salir el equipo de Pant. Bueno, a ver si sale un poquito mejor el Pant. ¿Se la va a jugar? No, por un momento, ¿eh? Ah, es que es muy típico eso en Jordi, ¿eh? También, cogerla. Están chillando todos, cogerla. Se están desesperando aquí en la banda porque estaba retrocediendo el chut. Y bueno, pues quedan 7 minutos y Demons que puede maquillar un poco más el resultado, ¿no? Hombre, buscarán... yo imagino que alguna jugada lo más rápida posible y, bueno, meterle no emoción al partido, pero un poco de picante. Uh-huh. A ver qué prueban, pero normal sería que probaran ya... bueno, pases largos, ¿no? Es que tampoco ahora... es que depende también, como no hay mucho en juego... puedes probar jugadas, puedes tener cosas que no has probado durante la temporada en la... Sí, no, para esto sirven haber hecho los deberes antes, claro, ¿no? Te da la posibilidad de probarlo y además con un posible rival claro, en la final. El balón ahora es para David Girón en una shovel pass. Bien, muy bien leída. Muy bien leída. Han llegado hasta 4 jugadores. Y vemos a David Medrano, otro de los ilustres veteranos. David Medrano, número 12, un histórico del equipo de Badalona. Otro de los que dice que cada año se retira y va alargando su carrera deportiva. Eso está bien. Eso es que se cuida. Sí, sí, bueno. A su manera. Sobre todo las ganas es lo que hace, porque una cosa es jugar y otra cosa es también entrenar, ¿eh? Sí, sí. Entrenar por la noche, cuando tienes además hijos, familia, trabajo, sí. Es complicado alargarlo todo. Hijos, familia, trabajo... Mira, de Diego, precisamente se va con una buena carrera, lo placó Paul Cunillera, pero buena jugada ahora en funciones de corredor de Pablo de Diego. Jugador que ha estado también en ligas europeas, si no me equivoco, ha estado en Finlandia o en Dinamarca, creo. 5 minutos 15, creo. 5:15, ¿verdad? 5:15 y corriendo. Bueno. Estar ya justo en los 5 minutos. Que es tercera y... tercera y 3. 3, sí. La yarda 37... ¡Uy, sac! Pasó y llega el sac por parte precisamente de David Medrano. Sí, señor. Todo un veterano todavía en forma y consiguiendo sacks. Ya vemos cómo anima la banda esta jugada de David.
entró muy rápido y se ven obligados a chutar y a despejar el balón ahora. Me comentan que se ha escuchado el grito de patrocinado por Talleres Medrano, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que es uno de nuestros sponsors, además de la televisión. Vaya, Talleres Medrano te arreglan el coche a mano. Ha llegado muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Sí, 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 sí. Yo creo que lo han empujado por detrás. El chut que sale directamente fuera. La yarda. A ver dónde se sitúa el árbitro. La yarda 43. Cerca de la divisoria del campo. Y vuelve a salir Sergi Gonzalo. Hemos visto poco a Nico en esta segunda mitad de quarterback. También el resultado no necesitaba de su actuación, ¿no? También hay que pensar en las semifinales de aquí dos semanas. 4-42 en este inicio de posesión. Vemos triples a la derecha. Con Edu Molina. Había ahí un poco de no sé si de engaño o lío, pero vaya carrera nuevamente de Edu Molina, que arrastra con todo lo que se encuentra por su paso, consiguiendo pues, prácticamente 20 yardas. Ha sido una jugada a la mano un poco extraña en la ejecución, pero fantástica en el desarrollo. Parecía, ¿no?, que se equivocaba, sí, que la iba a lanzar y finalmente se la volvió a dar a Edu. Y luego la carrera es muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía. Una de sus patas es como las dos nuestras. ¿Cuál fue el resultado de la ida? ¿Me lo puedes recordar? 29-7. 29-7, por lo tanto 22, podría, ¿no? Un 29-7, así es, 22 puntos. Y ahora, sí, sí, necesita, de hecho necesita un punto. O sea, podría acercarse y buscar incluso el field goal, porque ahora hay una diferencia de 21 puntos. ¿Y fueron, más dicho, 20? 29-7. Ya no te lo vuelvo a decir, ¿eh? No, pero o sea, está solo un punto. Sí. Es que has dicho que está insalvable la diferencia. No, porque pensaba que con el cuarto down, el de antes, que ha hecho el chut. Sí, sí. La verdad es que a Black Demons le ha durado poco el ataque siguiente. Pero viendo ahora que vuelven a tener posesión, y atención, el pase muy largo. No sé si se ha equivocado en la trayectoria, que no la ha hecho tan profunda. Sí, sí, ha venido a cortar más. Ha ido cortando, centro, sí, ha ido cortando y no se entendieron bien. Es 3rd-and-10. A ver, porque ahora forman con Twins. Diez yardas por avanzar, se cae, iba a ir el pase para Darío, pero se resbaló, ¿eh? Lo vio Sergi antes de lanzar el pase, sí, porque estaba en el suelo Dobroleski. Y se ha visto obligado a mantener como pudiera el control, seguir recto y acabar chocando. No ha perdido, creo que no ha perdido ninguna yarda, o igual ha perdido una, ¿no? No, se la va a jugar, ahora sí que se la va a jugar en cuarto down. Bueno, igual sí, al menos buscar un field goal range que sea más claro, ¿no? Sí, está muy lejos, sería un field goal de 40 yardas prácticamente. Es verdad que el viento creo que sopla hacia ahí, que siempre puede ayudar. ¡Ay! ¡Ay! Un pase un poco raro, ¿no? Sí, casi un quarterback pasando hacia atrás. Bueno, pues perdió la oportunidad de recuperar el average. Quedan warning. Mira, justo ahora los 2 minutos. Justo 2 minutos y el balón en manos de Black Demons. Bueno, no sé si por derecho va a pedir también Black Demons poder jugar la final en Las Rozas. Veremos. Hay un pañuelo ahora. Va
Vaya, fa... El dúo Pimpinela de nuevo en acción. Pues la penalización fue para Black Demons. 5 yardas para atrás. ¿Cómo está el coach, eh? Mantienen primer down, sí. Pues de Diego para de Diego. Entre hermanos anda el juego. Llevan prácticamente toda la segunda parte monopolizando, sí, el juego los dos hermanos. Sí, en, sí, ataque. Uno obvio, porque es el quarterback, pero el otro de Diego está haciendo, yo creo que muchas yardas en la segunda mitad. Sí. Sí, es verdad que ya hemos comentado que está, tienen la baja de Marcos de la Mata, que es uno de sus buques insignia, el corredor. No sabemos si es por lesión o si estará listo para semifinales. Pero bueno, repiten de nuevo de Diego encontrando espacio. Además es muy rápido, ¿eh? A la que ve el espacio, entra muy rápido. El placaje ahora ha sido de Evans, número 81 de Badalona Drax. Y el tiempo que... Sí, no, hay pañuelo. Veo un pañuelo allí en la banda. Con lo que el reloj está parado. Es sorprendente, yo que tampoco... Los últimos años he podido ir a muchos partidos en directo, pero sí que he visto desde muy pequeño partidos de fútbol americano, ya desde la época de Boxers y Osos, cuando sí, eran que tenías Reyes. Tenías una hermana, ¿no? ¿Que una hermana cheerleader de Boxers y de Dragons. Ah, mira. Una hermana que ya tiene 45 sí, años. Claro. Super cheerleader de Boxers. y dos hijos. Pero lo que te iba a decir, en la evolución del jugador nacional es impresionante. Claro. Es que es una locura. Es sí, increíble. Antes era más fuerza. Eran tipos fuertes, pero son técnicos, son rápidos como estos, como este de Diego. Uh-huh. Y aquí, y bueno, y en Drax, claro, hay un porque montón de jugadores. Yo, por ejemplo, el tiempo que estuve jugando en México, uh-huh, lo que me chocaba más es eso, que jugaba con compañeros que tenían 22, 23 años, pero que al igual llevan 15 años jugando. Claro, es que es la diferencia. Aquí los futbolistas del fútbol normal, llevan del fútbol europeo, vida, ¿no? Aquí no empiezan a los 18 y ganan el balón de oro a los 24. Claro. Y eso es lo imposible. Que se está empezando a ver aquí con jugadores, claro, que empezaron de la base. Como los Bruñani, como claro, los de Diego, pues jugadores que empezaron con el flag de muy no jovencito, tan pronto, pero sí, ahora ves jugadores que ahora con 6, 7 años están, sí, empezando, sí, con el flag. Claro. Y estos cuando lleguen al primer equipo, pues ya tienen la base. 12 años. Claro, claro. Tal cual. Y además a mí lo que me impresiona más en México es que no, los que te hablo de 6, 7 años no jugaban a flag, no, jugaban en contacto. Jugaban a darse, sí, sí. Jugaban en contacto, ¿eh? Y les veías con unas maneras ya del defensive end, pues con maneras, sí, de defensive, sí, sí, end. Aquí, ¿no?, es difícil que esto suceda por normativa, ya, pero sí, es otra, imposible, otro tipo, vamos, de cultura, de hecho, es lo, sí, que has dicho. El de soccer sí que todo el mundo sabe cómo se juega. Exacto. Pues pero mira, es... llegamos al final, pues mira, contando batallitas, llegamos al final de este partido con el resultado de 27-6. Una nueva victoria importante para, sobre todo, coger moral para Badalona Drax, que lidera la conferencia este con 7 victorias y 1 derrotas. Bultos está jugando contra Potros, está por ver, están todavía jugando este partido. Bultos lleva 4 y... No, me ha hecho gracia. Está que los comentarios, ¿no? Que dice que, sí, tiene una, que tiene una hermana que también estaba en Dragons. Dragons, igual eran colegas, seguro. Pues lo que estábamos comentando, la conferencia este queda con Drax, 7 victorias, 1 derrota. Bultos, depende, lleva 4 victorias, 3 derrotas y está jugando con Potros. Hurricanes 3-4 y Murcia 1-7. No, perdona, Hurricanes 4-4 porque venció ayer a Gijón Mariners. Y Murcia con 1 victoria y 7 derrotas. En la conferencia oeste, Black Demons la lidera con 7 victorias y esta derrota que han encajado hoy. Osos con 6 victorias, 2 derrotas. Potros, que está jugando ahora con Mariners, con Bultos. Y Mariners, que suma 8 derrotas
y que todo parece indicar que será el equipo que descienda de categoría este año. Bueno, hasta aquí ha estado la retransmisión de Drax Televisión. Nos vemos el próximo fin de semana, no, el otro, de aquí 15 días, con la semifinal ante Osos. Muchas gracias, Albert Fernández, por a ti, ha sido todo un lujo tenerte. Ya sabes que siempre que puedas, aquí estamos para ofreceros Me volveréis a ver por aquí, sin duda. Pues venga, si vienes para Osos, ya cerramos el contrato. Muchas gracias a todos. Paco, también estás por aquí todavía. Fenómeno. Gracias a las chicas de Drax Televisión que nos dan siempre grandes imágenes. El Capologist, ¿eh? Y gran, vaya gran, cracks. Esos de Capologist, no os olvidéis. Pues nada, chicos, un placer haber podido ofreceros el partido entre los dos mejores equipos del país en los últimos años. También entra en la, para mí, en esta tripleta Osos esta temporada. Y veremos lo que pasa en las semifinales. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.